Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Mi nombre es Mauro Sayago García, director de capacitación de Alianza de Maestros, en ausencia del licenciado Carlos Aguirre Marín, quien, bueno, por cuestiones de trabajo ha estado un poco ausente, pero bien, les envío un cordial saludo y a la vez también pues agradece las facilidades que nos brindan para la realización de este programa. Y bien, pues vamos a iniciar agradeciendo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por el apoyo que nos brinda para la realización de este programa, así como también pues del equipo aquí en cabina, aquí en el estudio. Pues agradecemos también las facilidades que nos brindan y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad con un tema que habíamos platicado hace pocos días con ustedes sobre el tema de los problemas, ¿verdad? Los problemas sociales a los que se están enfrentando nuestros jóvenes. Y en aquel entonces pues hablábamos sobre un problema que era el suicidio. Y hoy, el día de hoy, pues tenemos aquí con nosotros a la licenciada Elvia Ochoa, quien es la presidenta de la Red Social por un México Libre de Adicciones, quien nos va a hablar de un tema que es muy importante, el tema de las adicciones en los adolescentes. Y bueno, vamos a hablar con ella pues en el transcurso del programa y nos va a dar pues unas recomendaciones y nos va a hablar pues desafortunadamente cómo estamos en México en el tema de las adicciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio y muchas gracias a la Alianza de Maestros por esta invitación. Bien, pues vamos a dar inicio con el tema, vamos a entrar en tema y me gustaría que nos hablaras primero, ¿qué es la red social, Elvia? La red social México Libre de Adicciones se fundó hace 17 años, un grupo de amigos, empresarios, representantes de distintos sectores de la sociedad con el compromiso de informar, sensibilizar a la población, tanto padres de familia como también a maestros, de lo que eran, pues bueno, de lo que es el tema de las adicciones hace 17 años, por supuesto que no se presentaban como actualmente las tenemos. Y pues en esos 17 años se han realizado diversas actividades como foros anuales, damos capacitación y pues algo muy interesante de la red es que está integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, como la Unión Nacional de Padres de Familia, la CONADIC, Centros de Integración Juvenil, y algunas otras organizaciones que están preocupadas y ocupadas trabajando el tema de cómo pues documentar a la población a través de distintos mecanismos, como talleres, como congresos, como foros móviles y consultorías y asesorías de especialistas que son los que se encuentran, ¿no?, formando parte de la red. Y la labor o la misión de ser de la red es la prevención. Muy bien. Pues yo creo que es tan importante, y lo hablábamos también en otro momento, Elvia, y hablábamos también antes de salir al aire, el tema de cómo se va incrementando cada día, ¿verdad?, el tema de las adicciones. Y veíamos en la encuesta nacional que se hizo hasta el 2017, me parece, estaba yo leyendo, y bueno, cómo se ha incrementado, y lo que en lo personal se me hace, pues ahora sí que muy preocupante, es cómo se ha incrementado, pero aún más se ha incrementado el número de señoritas, el problema de las adicciones. Sí, mira, en cuestión de números a nivel nacional, pues somos más mujeres que hombres, somos más del 50%, y también pues tiene algo que ver que la naturaleza como mujer, la parte sensible, la parte
pues que tenemos, ahora sí que como codificamos el mundo, eso también ha llevado a que las niñas y jovencitas han aumentado mucho el consumo, un 30% en los últimos años, y sí es preocupante. Por eso nosotros nos encontramos pues haciendo diversas labores para que los jóvenes entiendan lo que son las adicciones, y pues promovemos actividades deportivas y culturales para que toda la problemática que los jóvenes no puedan codificar o no puedan pues de alguna manera asimilar, no se enfoquen en el consumo de alguna adicción, sino que sea positivo. Muy bien. Y bueno, me gustaría mucho que nos ayudaras con el tema de cómo podríamos nosotros definir o decir qué es una adicción. Mira, la adicción es una conducta peligrosa, repetitiva, y que pues eso nos lleva al consumo de alguna adicción, ya sea tabaco, alcohol o sustancias químicas. Muy bien. Y digamos, dentro de toda esta gama, ¿verdad?, desafortunada que existe del tema de las adicciones, ¿cuáles son las principales adicciones que en la actualidad nuestros jóvenes tienen o están más cerca de ellos? Mira, pues la encuesta de la ECODAT, que es la encuesta que hace en la CONADIC, nos arroja que lo que más se está consumiendo ahorita en jóvenes, pues bueno, que lo ven como tradicional, es el alcohol, el tabaco y algunas sustancias como la marihuana y la cocaína. Aunque en los últimos 3 años hemos encontrado un aumento drástico en el consumo de inhalantes, y el inhalante pues deteriora de una manera pues más acelerada la calidad de salud y de vida de los jóvenes. Bien, hace rato también me comentabas, ¿verdad?, y lo compartimos aquí con nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias, el tema de que ahora hablamos de adicciones y pensamos en alguna sustancia, ¿verdad?, ya sea químico, ya sea natural o el alcohol, o como bien decíamos aquí, el tabaquismo. Pero ¿qué pasa con esas adicciones que pensamos que no existen, pero están ahí, que son, como bien lo decías, el tema de las redes sociales, del celular? Sí, pues mira, en los últimos 2 años se han estado haciendo algunas investigaciones. Los chicos del colectivo Hablemos Tú y Yo, que son parte de la red, es un grupo de jóvenes expertos en estar observando las conductas de los jóvenes a través de las redes sociales y el internet, y pues hemos encontrado grandes cosas no positivas, porque pues la mayor parte de la población, los padres o los docentes, conocen lo que es el bullying, ¿no?, a través de las redes sociales, pero esto ya se ha extendido al cutting, al sexting y algunas otras dinámicas que ya peligran, atentan contra la integridad de la persona y de las familias. Y ahora nos encontramos pues preparando un foro móvil, y vamos a estar visitando diversas escuelas justo con esto, con esta información, para que aprendamos a manejar junto con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, los horarios, y conozcamos un poco más de lo que es la tecnología, porque si bien es cierto que ha venido a revolucionar y nos ha ayudado muchísimo, también hay muchas otras cosas negativas que podemos encontrar grandes consecuencias, y creo que estamos en el momento indicado para poder pues informar a la población. Bien, pues yo creo que Elvia tomas puntos muy importantes, y uno que me gustaría a mí rescatar tiene que ver es el cuál es el papel fundamental de la familia en este tipo de acciones. Pues mira, principalmente lo que nosotros pues hemos detectado, que los padres muchas veces ni siquiera tienen un mínimo de idea de lo que se puede encontrar a través del uso de la tecnología. Pero hay casos, y que ya tenemos reportados junto con la policía cibernética, que solo se tardan 7 minutos un secuestrador o un acosador para ganarse la confianza de un chico. Y toda esa información los padres no la conocen, y es importante que se detengan, y que no nada más sea como la herramienta de distracción para los jóvenes, porque desafortunadamente ahora está siendo así, ¿no? Yo veo a pequeños de 2, 3 años que los papás, pues para no estar interactuando con ellos, es muy fácil darles un dispositivo electrónico, y pues no necesitamos autorregularnos como sociedad y conocer toda esta parte de tendencia negativa y los peligros que existen para
pues interactuar más con nuestros hijos, no le permitamos a la tecnología y a los dispositivos el tiempo tan valioso que es de nuestros hijos, porque crecen muy rápido. Y si no compartimos con ellos principios y valores, que es lo más importante, pues ellos se van a ir con una concepción muy equivocada de lo que la tecnología puede administrarles, ¿no? Sí, yo creo que ahorita, para dar un poquito pauta a seguir con este tema que tú me comentas sobre, o que comentas sobre la participación con nosotros como padres de familia o como docentes, me gustaría que antes de eso nos digas cómo daña en los adolescentes todo este tipo de adicciones. Ya hablamos de adicciones que tienen que ver con alguna sustancia y las adicciones digitales, vaya, en algún dispositivo digital, pero ¿cómo los dañan? Mira, bueno, nada más como para acotar, todo el consumo de alguna adicción, sea alcohol, tabaco, cocaína, alguna droga o alguna sustancia química, ya ahorita lo estamos manejando como adicciones tradicionales, y toda la otra parte que tiene que ver con la tecnología, nuevas adicciones, ¿cómo dañan? Principalmente, pues bueno, en la parte familiar, ¿no? No nada más es la conducta o la parte psicoemocional que el joven presente, sino pues a mediano y o largo plazo, de acuerdo a lo que estén consumiendo y el tiempo que lo estén consumiendo, va mermando su salud. Y lo más delicado de todo es que no nada más van a tener un deterioro físico o biológico, sino ponen en riesgo su vida. Y que a veces como padres no estamos conscientes de eso, creemos que es algo pasajero o temporal, y que pues al ratito con otras compañías los chicos van a dejar de consumir. Y no, porque si tienes en tu ADN o en tu personalidad una sensibilidad biológica para que te enganches con alguna adicción, pues va a ser mucho más complicado. Y los padres de familia, pues, ¿cómo se dan cuenta? Pues con el cambio de comportamiento de los jóvenes, ¿no? Hay una diversidad, porque es complejo, pero observemos como padres de familia los comportamientos de nuestros hijos y acerquémonos a ellos, porque es el principal, ahora sí que, foco rojo de cómo se están comportando emocional o colaborativamente en la familia. Sí, algo que decías hace un rato, Elvia, el tema de... Como también esto, ahorita que comentas de estas problemáticas, como el tema también de las adicciones ha llevado pues a nuestros jóvenes a pensar en el suicidio, ¿verdad? Sí, fíjate que desafortunadamente este año en particular hemos recibido un sinnúmero de propuestas de atender, porque también con nosotros está especialistas en la tanatología y en el suicidio, casos de jóvenes que se suicidaron y atender a las familias, o de chicos que están en ese proceso de tentativa de suicidio, y en una gran mayoría es por pues el consumo de alguna droga, que lo juntan con la problemática familiar, y eso pues los conecta en un modo de pues no encontrar ni un motivo para la vida, ni para qué seguir, ni por qué seguir, cuando tienen todo por delante, ¿no? Se les cierra el mundo. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado, porque es una enfermedad silenciosa y mortal, la depresión, y que el 90% de los casos nos lleva al suicidio. Muy bien, pues es muy alarmante, ¿verdad? Yo creo que si nos vamos a cifras, si nos vamos a todos estos números que las encuestas nos arrojan, estaríamos hablando de números que son impresionantes, ¿verdad? Que nunca nos imaginamos que existieran. Pero me gustaría que regresáramos al punto donde te hablaba sobre el tema de las familias. Una familia, ¿qué puede hacer en estos casos? ¿Cuál sería la parte fundamental? Porque hablábamos acerca de también cómo les ha faltado en este caso la parte afectiva, ¿verdad? A los jóvenes, a los adolescentes. Sí. Y este mensaje pues para nuestros jóvenes de las escuelas secundarias. Pues mira, principalmente no es que se descubra el hilo negro, pero es muy claro que el motivo o el momento que lleva a algún chico o algún joven a probar alguna droga, además de la inquietud natural, ¿no?, de su desarrollo y crecimiento y que están experimentando, es la falta de afecto, la falta de cariño de su familia, de sus padres o de su madre, porque pues en una gran mayoría ya en esta simbiosis de sociedad, sí, tenemos muchas familias con madres solteras, una gran mayoría,
Y pues la situación es que las mamás están tan ocupadas en cómo proveer a sus familias que lo más fundamental no lo proveen, porque muchas veces no saben o no se han cuestionado que es importante darles afecto, darles amor, darles cariño. Y aunque los padres a veces los no fueron educados así, es importante que busquen información, que se capaciten, que se acerquen a saber, ¿no? Aprender cómo puedo darle, claro, amor a mi hijo, porque esa es la razón fundamental por la que los jóvenes están en estos caminos equivocados. Yo creo que dices algo fundamental. Yo creo que más allá de que los padres de familia busquemos información o nos podamos empapar de mucha información de muchas personas que nos pueden ayudar respecto al tema, yo creo que sería fundamental dar el primer paso, que es acercarnos al hijo, acercarnos a la hija y darles un abrazo, ¿verdad? Decirles que los amamos. Que los escuchen. Claro. Es importante, la vida se va muy rápido y a veces creemos que a los niños los vamos a tener eternamente ahí con nosotros y no, ellos crecen y se van. Uh-huh. Y es mejor que nosotros les proveamos de principios y valores para que tengan la oportunidad de hacer un proyecto de vida positivo, productivo, a que se, pues de alguna manera orillemos a que se, pues se ahora sí que se junten con grupos no deseados que nos, claro, pues, sí, lleven por malos pasos, ¿no? Como lo decimos tradicionalmente. Sí, ¿verdad? Pero al final la decisión yo creo que será de ellos, ¿verdad? La decisión es personal. Podemos encontrarnos, pues, en este mundo, ¿verdad? Tan complicado, lleno de tantas cosas que ya hemos hablado en este programa, pero yo creo que lo fundamental es la decisión personal, ¿verdad? También. Sí, es como elijas llevar, uh-huh, tu vida, ¿no? Como así elijas es. Y eliges llevar tu vida en armonía, en paz, que es lo que promovemos y lo deseable para todas las familias tradicionales o no tradicionales o nuevas familias. Creemos que la mejor forma de cualquier individuo, uh-huh, es llevar su vida en armonía y pues no perder la paz. Y que cualquier momento que tengas de desvío, de inquietud, pues es válido, pero siempre con orientación. Y como lo comentabas, es bien importante que como padres aprendamos a pues transmitir ese afecto con un abrazo, con una carta, con una acción que muestre que me importas, que eres necesario para que esta convivencia perdure, ¿no? En esa armonía. Entendemos mucho, ¿verdad? Lo que tú bien decías, ¿verdad? Que a veces los padres de familia salimos al trabajo y bueno, las distancias, el trabajo, la carga de trabajo, a veces nos hace imposible poder estar con nuestros hijos. Pero yo creo que es fundamental que aun cuando tú llegues ya muy tarde a casa y tus hijos estén dormidos, el que te acerques a su habitación, el que te acerques a ellos y les des un beso. Los hijos perciben claramente cuando nosotros como padres de familia nos acercamos. Y te lo digo por la forma personal. Mi hija, yo recuerdo que desde los 2 años, cada vez que yo llegaba muy tarde y lo hacía, ella al otro día pues sabía que yo ya había ido. Y en una ocasión le dijo a mi esposa, oye, ¿mi papá no llegó? Claro, sí fue a verte. Dice, hoy no lo sentí. Entonces los hijos sienten, saben que estamos ahí. Es fundamental. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, me gustaría que nos dijeras, la red por un México libre de adicciones, ¿qué hace en los adolescentes para evitar las adicciones? Pues mira, nuestra labor, como comentaba hace un momento, es la prevención, esa es la razón de ser, uh-huh, de la red. Y pues en alianza con algunas otras instituciones que son líderes a nivel nacional, como es la CONADIC, como son los Centros de Integración Juvenil, acercamos, ahora sí que de acuerdo a la necesidad de la escuela o de la comunidad o del grupo social que nos esté requiriendo información, pues talleres, conferencias, foros, diversas actividades dinámicas. ¿Para qué? Para que nos documentemos y pues lo que nos interesa mucho es prevenir, que como sociedad estemos informados, porque como bien lo decías hace un rato, cada quien elige cómo lleva su vida, pero creo que si aprendemos a elegir con información es distinto, porque entonces ya sabemos qué puede suceder si somos consumidores de alguna adicción. Ahorita acabas de decir algo fundamental. Si nosotros, nuestro así que el auditorio, el que nos está viendo el día de hoy, nuestros jóvenes, ¿verdad?, de las escuelas secundarias técnicas, conocen o alguien o tienen alguna inquietud sobre este tema, nos habías compartido hace rato unos, claro, números que si quieran ponerse de acuerdo contigo. Les puedo dar unos números telefónicos, pueden a través de esos números telefónicos recibir asesoría a distancia. Es el 51-320909. O el 01800 911 2000,
Y uno más es el 55-52-12-12-12. Estas tres líneas están abiertas las 24 horas del día. Los pueden orientar, los pueden canalizar a algún centro de desintoxicación, con algún psicólogo de cualquier lugar del país. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar el programa, Elvia, me gustaría que nos dieras un último mensaje sobre este tema, pero en favor de la paz, para cambiar este México, ¿verdad?, que vemos en el día a día más complicado. Y pues sí nos gustaría, pues nosotros lo que buscamos como Alianza de Maestros es vivir en este tema un México en paz. Pues mira, una de las sugerencias principales es aprendamos a ser empáticos, pongámonos en los zapatos del otro, sea nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, nuestro primo. Escuchemos, aprendamos a escuchar, porque eso es importante. A veces traemos mucha carga en el corazón y muchas ideas en la mente equivocadas, que eso es lo que nos lleva a tomar malas decisiones. Y en esa misma empatía, pues con el anhelo ferviente de llevar una armonía en familia, pues repliquemos esas acciones también en nuestras oficinas, en nuestros en los entornos en los que nos manejamos, porque pues la ciudad y el país completo requiere de buenas acciones y vivir en paz. Es un área de oportunidad muy grande que tenemos como sociedad civil comprometida, y creo que como profesionales en los temas para pues promover que aprendamos a ser empáticos, tener paciencia para escuchar y siempre pues una buena recomendación, una buena orientación, yo creo que podemos transformar nuestra sociedad. Yo creo que es importante, ¿verdad?, las palabras que bien nos dice Elvia, el tema de vivir y buscar y ponernos en los zapatos de los demás. A veces solamente hablamos, criticamos, pero no sabemos en qué circunstancias o en qué momentos están viviendo pues nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y yo creo que es fundamental, ¿verdad?, entenderlos de esa forma. Y como bien dices, escucharlos. ¿Escucharlos? No juzguemos. Escucharlos. Escuchemos. Y bien tú dijiste en algún momento también, y lo hemos platicado en largo del tiempo que hemos estado juntos ahorita en este programa, es el tema de la familia, ¿verdad?, que es tan fundamental y tan importante el que los padres escuchemos a nuestros hijos, o bien que los jóvenes, ¿verdad?, los adolescentes se acerquen con quien vivan, ya sea con sus abuelos, con sus primos, con sus padres, o solamente con su mamá o solamente con su papá, que se acerquen a ellos y que hablen y que platiquen sobre este tema tan importante. Y yo creo que lo más importante, darnos amor, ¿verdad? Darnos amor en familia, porque yo, como bien le decía, yo ayer a un grupo de jovencitos de 11 años en sexto de primaria, les decía en un taller que les di, si nosotros vivimos una familia en la cual, en este caso, reina la paz, reina el amor, pues así es como va a ser nuestra sociedad. Si no lo podemos lograr en nuestras familias, difícilmente lo vamos a lograr allá afuera. Yo creo que es tan importante lo que bien comentas. Seamos replicadores de lo bueno, porque creo que hay muchas cosas buenas por hacer. Claro que sí. Yo creo que fundamental es el trabajo que podemos hacer en familia. Correcto. Es fundamental para lograr pues precisamente lo que nosotros queremos, que es este México libre de adicciones, libre de todo lo malo que pueda hacer, en este caso, daño a nuestros adolescentes, pero sobre todo buscar siempre este México que viva un México en paz. Pues agradezco mucho, a nombre del licenciado Carlos Aguirre Marín, Elvia, tu tiempo, tu espacio, y yo sabemos que estás súper ocupada, ¿verdad?, también con el tema de trabajo que tienen en la asociación, pero bueno, se dieron el tiempo para estar con nosotros. Te agradecemos, gracias de antemano. Gracias, y gracias a todo tu público. Y bueno, y pues agradecemos también en este caso pues al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Él es el titular de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, y agradecemos pues al equipo, ¿verdad?, de aquí de The Gest Media, que nos brinda todas las facilidades para la realización de este programa. Muchas gracias y buenas tardes.